Muy buenas tardes, mi gente. Saludos aquí, Alex Nation de Nivel Escondido, dando la bienvenida a otra edición de Nestalgia para esta semana. Y esta semana nos vamos con un jueguito de Super Nintendo. Un jueguito que yo creo que casi nadie tuvo la oportunidad de jugar, ¿verdad? Que yo sepa. Y ahora mismo un juego que está sumamente caro. Ha subido de valor considerablemente, ya que básicamente, pues, no creo que no hubo muchas copias de él cuando salió. Y creo que fue un poquito tarde en el ciclo del Super Nintendo. Yo creo que eso es lo que también lo que le dio este valor. Y se llama Knights of the Round. Es un beat 'em up, brawler style game. Más o menos en la línea de juego así como Golden Axe. Esta era básicamente la versión de Super Nintendo para competir con Golden Axe de Sega Genesis. Pero he escuchado muy buenas cosas de él. Ha salido en varios videos en YouTube de diferentes shows, ¿verdad? De retro gaming o que hacen reviews de las consolas. Y es un juego que siempre mencionan que es un juego que todo, ¿verdad? Todo que tenga Super, pues debe, ¿verdad? Como que darle un chancecito, tratarlo. Así que obviamente yo, pues, no tengo el juego. Entonces, básicamente ustedes saben que esto es emulación. Era que lo quería ver, ¿sabes? Quería jugarlo. Y pues nada, vamos entonces a someterle a Knights of the Round. Están en Nestalgia, como todos los martes, arrancando como a eso de las 6:30, 6:45. ¿Y qué pasa? Que no puedo escoger option. Ahí está. Ah, tiene un easy mode. Vamos a dejarlo en normal. Ok. Vamos a ver. Attack, jump, defense. Anda, espérate, ¿qué hice yo aquí? Oh. Este es un juego de Capcom, gente. Ay, me está detectando. Ah, deme un segundito. Me está detectando dos controles. No sé por qué. Ay, esto está malo. Esto está malo porque la otra vez. ¡Ey! ¿Qué está pasando, gato? ¡Saludo! ¿Todo bien, mano? Dios mío, la otra vez. ¡Ey! ¡Saludos, Nicole! ¡Bienvenida! ¿Qué es la que hay? Ay, la otra vez está ahí, no me dijo dónde era que esto se cambiaba. En el DS4 for Windows. Y ahora yo no me acuerdo dónde rayete es. Come on, ¿dónde era esto? Ay, Dios mío, a ver si todavía no llega por ahí. Porque es que la verdad no me acuerdo dónde es. Y la otra vez él me resolvió. Me dijo dónde era. Y no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Esto es un issue. Esto es un issue. Desde ahora hago la salvedad. We have a serious problem. No sé por qué me está detectando. A ver. Ya
darle reset porque Taino fue el que me dijo el truquito. Era algo que uno marcaba. Porque me está detectando dos controles, no sé por qué. Mira, ve. Ay, Dios. Ay, Dios mío. This is not good. This is not good. Oh, qué bien. Qué bien. Sí me gusta. Awesome. Y en vivo. Gracias por nada. Gracias por nada. Okay, we're back. Estoy teniendo issues. Y se cayó el fantasma. Se cayó el fantasmita de Mario. Por favor, no me escojas dos jugadores. Ay, Dios mío, no. Ay, qué chavienda. No. Ay, for God's sake. Por favor, coopera. Chico. Esto no está cooperando. Vamos a ver. ¡Mar! ¡Ay, Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué me está detectando dos jugadores? ¡No, hombre! ¡No! ¡What the hell! ¿Por qué me está detectando dos jugadores? ¡For Christ's sakes! No entiendo. Ay, esto se va a chaval ahora. No me está. Me está cogiendo dos controles. Yo no sé por qué. No sé por qué me está cogiendo dos controles. Hombre, no. Diga. Está ahí, no. Ahora me cogió uno. Oh, qué interesante, tiene block.
Ajá, era el comando. Está bien. Lo que hice fue que conecté el control directo, el por USB. No estoy usando el DS4. Ya parece que eso did it. ¿En serio? Ya está, ya. PC Master Edge. Bueno, espérate. Cuando yo perdí vida, a mí solamente me dieron una vez. Oh my goodness. La verdad, ensalada. Gracias, gracias, Tenito. Es high, es high. Se ve bien el jueguito. Y el layout. Gracias, gracias. Gracias, bro. Este jueguito es un cult classic para el Super Nintendo. Yo obviamente no lo tengo, pero lo he visto un par de videos de contra. Voy a jugarlo. Voy a bajarlo y jugarlo. Oh my god. Este es el boss. Scorn. ¡Ea rayo! Ah, cool, me dejó ahí. ¿Quién cogía a Lancelot? Sir Lancelot. Oye, pero... ahí está. Lancelot has defeated... Mira, el tipo sigue caminando. Has defeated Scorn. Como si no lo tiene, borra antes de 24 horas. Dale. No, yo los ROMs que yo bajo, yo este... Ay, el juego está bien alto, ¿verdad? Eso se escuchó duro. Déjame saber, Tania. Yo creo que eso se escuchó duro. Como que sí. Como que eso como que se escuchó un poquito fuerte. Mira cómo se escucha el audio. A ver si está bien. Yo a mí como que se escuchó duro. A mí me gustan los beat'em ups. Beat'em up. Pero este más bien beat'em up hack and slash. Kappa. Sí, se escucha un poco duro, pero no muchísimo. Ok. Está bien el audio. Fue ahorita que se escuchó más alto, ¿verdad? Esa notificación de que uno pasó de stage. Se escuchó bien duro. Ah, de juego se ve bien. Ya sé por qué es que mucha gente lo... O sea, lo habla bien de él. Por lo menos tiene diferentes enemigos por las áreas, que eso es bueno. Sí, se ve chulito. Se ve súper, de verdad. Ahí está. Nice, me gusta porque... el continuo te deja ahí. Percival. Caballero de la mesa redonda. Nice. Oye, ¿han jugado Penarium? No. Lo estoy jugando por SBC y está chévere. Es como Super Meat Boy de dificultad. Ajá. No es para mí.
Bueno, vamos a darle a Gunheim el viernes por la noche, si puede. En After Dark, a terminarlo. No nos falta mucho, invitamos a Nicole. Está chévere, es como Super Mario. Ok. Nice, ese salió en un Humble Monthly, ¿verdad? De Penarium. Ok. Era un águila, a los Ninja Gaiden. Oh, mira. Uno sube de level, qué nice. O sea que este juego, es, tras que es un beat'em up, brawler, hack and slash, también tiene elementos RPG, o sea, tú puedes ir subiendo de level. Ok. Dale, tranquilo. Meta mano. Ese es de SNES, ¿verdad? Es correcto. Correcto, es de Super Nintendo, bro. Si hacemos un Night Week. Ya tengo que juego, ya tengo cuál jugar. Knights of the Round. Brutal. The Swordmaster. Who? Bradford. Ok, mire el caballo. Según escuché en la... en videos por ahí por YouTube, los bosses aparentemente son los caballeros que trataron de detener el reinado allá en Francia, qué sé yo. Algo así, tengo que buscar bien la información, pero que no son los típicos bosses que uno ve de lagartijos, monstruos, algo así, o sea, son tipos. Mano, pero... ¿Qué mucha vida? Y eso que está en normal. Ah, gasto un esposo, quita. ¿Qué dijo Prespos? Saludos, Prespos, que yo jugaba este juego cada rato. Tú tenías Knights of the Round Table, Juan. Tú tenías Knights of the Round Table. Hoy se me están acabando los continuos. Esto no tiene continuo para siempre. Acabo de mirar la pantalla y decían, me quedan 5 créditos. Y yo bien confiado. Lancelot has defeated Bradford. Tú tenías Knights of the Round. No, tiempo. Yo tenía el juego en SNES y lo jugaba en arcade. ¿Y qué hiciste con ese juego? ¿Qué te hiciste con ese juego? Dime que todavía lo tienes físico. Dime que lo tienes. Dime que aún tienes ese juego, Juan. No, estoy diciendo que no vas a tenerlo. Me sorprende porque no he escuchado a mucha gente que lo haya tenido. Dime que todavía lo tienes. Dime cuánto vale ahora. Yo no lo que hice yo, lo que hizo mi padre. ¿Qué? Y este juego, él lo botó junto. O sea, en la botadera estaba incluido este juego. No. Ya lo, Juan. Este juego está bien caro ahora mismo para conseguir. Este juego está bien caro para conseguir una copia física.
Oh my God, no puedo creer lo que acabo de escuchar. Diantre, bro. Qué lástima, mano. Eso va a llegar a los refuerzos para el castillo. Luego está bien costoso ahora mismo. Chacho, me tiró, sí. Ay, pero este no era mío. Se me fue el caballo. Y Tiny Toon Adventures. Dale, debutó. Zombies Ate My Neighbor. MK1. Knights of the Round. Clay Fighter 2. Super Mario World. Y se me dan los otros diálogos. Zombies Ate My Neighbors. Carísimo también. Todavía se consigue, pero yo no sé qué rayos tiene ese juego que ha subido de valor. Creo que es por el rarity value que tiene. Más que otra cosa. Ya, pero Knights of the Round, man. Wow. Fuerte. Uy, me siguen matando a diestra y siniestra. Eso que está en normal. Ay, me quedan cuatro continuos. This is not good. It's not good, guys. ¿Qué? Pero es que yo me di cuenta que quitan un montón. Eso fue hace años. Mira, estoy peleando contra Luke Skywalker. Qué nombre raro le ponen a los enemigos. Este juego es de Capcom, por eso es que se escucha y se ve bien. Bueno, gente, la semana que viene vamos a tratar de hacer un special versus stream, de los que siempre hago a fin de mes aquí en este canal de nivel escondido, de Nestalgia versus Zona Supersónica. Vamos a tratar de hacer un multi-stream donde vamos a estar jugando yo y tengo de invitado a Vidium, directamente desde Galaxia Nintendo. Vamos a estar jugando, yo voy a estar jugando Super Castlevania 4 para el Super Nintendo y él va a estar jugando Castlevania Bloodlines para el Sega Genesis. Vamos a estar jugando simultáneamente aquí en el stream, así que le invito a que pasen todos por acá el martes que viene. Luego, después de ahí, de esa semana, pues me voy a coger un break de Nestalgia y Zona Supersónica. Me voy a coger un break de dos semanitas. Porque la de después de la que viene, tengo que ir ya haciendo una diligencia, unas cositas en preparativos para el viaje que tengo para Minnesota. Así que esa semana tampoco, pues, estar eso. Vamos a ver qué pasa. Pero les dejaré saber qué pasa. Brian, saludo, mi buen amigo Brian, que siempre se da la vuelta por ahí esta hora aquí en Nestalgia. Saludos, papá, ¿todo bien? Bienvenido, como siempre, dando la vueltita por ahí. Así que vamos a ver si se nota la semana que viene. Todo está, ¿verdad? De cómo esté el horario de Vidi. Cómo esté la disponibilidad de Vidi, ¿verdad? Que no le alteren su horario de trabajo y no pueda llegar. Pero entendemos que sí, que él va a poder la semana de más arriba. O sea, la semana que viene, perdón. La que comienza el 25. No sé, para que uno sube level, si se supone que en estos juegos, si tienen ese elemento RPG y tú subes level, tu damage sea mejor o tu vida incremente, pero aquí tú subes level, pero...
Dice Brian, un juegazo. Yo lo jugué de pequeño. Cool. De que todo el mundo que lo ve dice lo mismo, que este era tremendo juegazo. Una pena que en su tiempo yo no lo pude jugar. Era pobre. Yo la gran librería de Super Nintendo mía de aquellos tiempos era más bien se basaba en juegos alquilados. Ya eran tampoco los juegos que yo compraba. Me gusta el flow de Lancelot. Tigre. Nice. Hay un jueguito de PlayStation 3 que se llama Dragon's Crown. Y yo creo que ese juego como que tomó inspiración de este. Vidium lo jugó una vez en stream en Galaxia Nintendo, creo, si no me equivoco. Y el jueguito está chévere, es un beat 'em up hack and slash con diferentes personajes, tiene branching paths, a camino que tú puedes coger para cualquier lado, tiene RPG elements con level up y muchas cositas, y yo creo que ese juego guarda relación con, o sea, como que recoge inspiración de este. Sí, ese juego dieron gratis para Plus, yo lo tengo gracias a Plus y lo tengo y nunca lo he jugado. Físico me topaba con él en GameStop a cada rato, pero no lo compraba porque lo tenía en Plus. Pero está bueno para jugarlo en el maratón de Extra Life. Está bueno bajarlo y jugarlo. Streamear no, porque ya vi lo streameé una vez y como que, pues, no sé, como que repetir, streamear juegos que otros compañeros hayan streameado, como que por lo menos a mí no me, a menos que sea un Team Week o algo así, o algo especial, pero... Después dice que soy un copión como Taino. Oh, man, come on. ¡Yalo! Ya no perdonan. Me atacando los continuos. Ah, le di muy rápido el botón. Muy rápido el botón. Wow. Diablo. Es que eres copión como Taino. Escucha, Taino. Bueno, gente, ya que estamos en este tipo, en este tema, ¿verdad? En este interesante concepto de juego. Y si quieren ver algo, ¿verdad? Parecido en esta línea de caballeros, magia y esas cositas así, les invito a que ahorita, a las 8 de la noche, hora local. Mira, otro Game Over más. El de verde. Ah, este. Percival. Le invito ahorita, como eso de las 8 de la noche, hora del este, hora local, a que nos acompañen en el stream de nuestros compañeros de Extra de Puerto Rico. Va a estar el señor Code Taino, que está por ahí en el chat. Va a estar jugando Trine 2. ¿Cuál es que va a jugar? Trine 2. Y yo y mi compañera Nicole vamos a estar por ahí dándole backup, vamos a estar ayudándolo.
A ver si por fin lo... ¡Oh! Y gasté un especial. The silver. Oh my god, man. Esto lo que pasa es que es lento. Pero da el damage. Damage my eye. Tipo, tú no puedes pelear solo, tienes que llamar vaqueo. Oh my god, se me acabaron los continuos. Se me están acabando los continuos. Spamearlo. Oh, tranquilo, Brian. Él da más fuerte, sí, pero es lento. Oh, God. No, pero... Ay, bien. Claro, pero qué juego tan... Es bueno, pero que mucho damage da la gente. Mira este. Ahora me da comida. ¿Por qué pelito las vidas? Todos los continuos. Bueno, entonces es martes. ¿Qué significa? Que hoy ya está disponible nuestro podcast. Ya está publicado en iTunes y en diferentes otras redes como nivelescondido.com, iVoox. Eso suena duro. ¿Por qué eso suena tan duro? Que ya nuestro podcast está publicado. Yo iba a decir antes de esa abrupta interrupción del juego. En iVoox, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, pueden conseguir nuestro podcast. Lo buscan así mismo, Nivel Escondido. Nivel Escondido. Esta semana estuvo Mash y Gatonejo. Fueron los anfitriones y yo voy a morir. Y vamos a empezar de nuevo. Eso es. Game over. Oh my god. Buena pregunta. ¿Cuántos stages son? Y que esto no tiene más continuo. Vamos a verlo en easy. Para ver a cuán lejos podemos llegar. Pero no lo voy a terminar. No, vamos a ponerlo en easy. Vamos a ponerlo en easy. Para que ahí no me queme. Ay, Nation. Sí, pa. Mira, no hay stage select, no hay nada. Es desde el principio otra vez. Wow. ¿Qué promo? La de la página Extra Life. Discúlpeme. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que la promo no salió? Si programado yo la dejé. ¿Pero y qué pasó aquí? Ay, bendito sea Dios. ¿Ves lo que les digo? Ya. Come on, really? Oh, for Christ's sakes.
¿Cómo que no hay scheduled post? Ay, Dios mío, señor. Si no se puede. Todo esto me está matando a mí esto. Lo de los posts estos en la página de Extra Life me están volviendo loco. Yo hice eso ahorita. Antes de irle a trabajar, como a las 4 y cuarto, lo dejé ready para las 7. Ya que no hay pre-show, no se da la promo. Ay, Dios mío. Entiendo. Espera. Dale, Taino. Ok, yo creo que ya ha subido. Sí, ya está arriba. Está arriba. Se quedó, por suerte se quedó el draft ahí. Ya la promo está arriba. Trataste de trolearme y no pudiste conmigo. Página. Yo voy a terminar un poquito antes en Estalia. Voy a terminar como eso de la... ¿Qué juego vas a grabar el jueves? El jueves vamos a estar jugando Gunstar Heroes para el Sega Genesis. Por recomendación de nuestro pana Obed Rockman, que a veces viene por ahí en el chat. Dijo que me quería ver jugando ese jueguito, así que lo voy a complacer. Un poquito de Gunstar Heroes. Gente, si les gustará ver un jueguito que verme jugar, verme sufrir aquí, ya sea en Stadia o en Zona Supersónica, déjenme saber. Me lo escriben por ahí en el chat o por Twitter. Me encuentran como Alex Nation y me mandan un tweet. Me dicen, Alex Nation, me gustaría que jugaras este juego en Stadia, me gustaría que jugaras este juego en Zona Supersónica. Y con mucho gusto lo acomodamos en la agenda. Gunstar Heroes, este jueves. Gunstar Heroes. Gunstar Heroes. Un run and gun buenísimo en ese Sega Genesis, súper difícil. Pero nunca tampoco tuve la oportunidad de jugarlo. Pero me han hablado mucho de ese juego. Gunstar Heroes. Gunstar Heroes. Bueno, el tipo tira patas y todo. Me gusta el flow. Ahí está. Para mí me gustaría verte jugar Bomberman. Pero Bomberman, el original para el Nintendo. O para el SNES, el Super Nintendo. Yo tengo un Bomberman de PlayStation 3 que dieron gratis una vez. Jugó un tiempito, los Bomberman son chéveres, los Bomberman son cute. Hay una caricatura en YouTube de un Mega Man versus Bomberman. Pero Bomberman, el Bomberman del juego de Bomberman, no un Robot Master de los de Mega Man. Bomberman de NES. Vamos a aceptar esa recomendación de nuestro amigo Brian, seguro que sí. O Double Dragon para el NES. Fíjate, no es mala idea. Pero para, te soy bien sincero, para jugar Double Dragon de NES, lo juego de Sega Master. Oye, ese está bueno para un Versus. Ese está bueno para un Versus. Un ratito de Double Dragon de Sega Master. Y un ratito de Double Dragon para el Nintendo. Ese podría ser bueno. Te quiero ver jugando Zombies in My Neighborhood, My Neighbors para que sufra. Bye. No, el Bomberman normalito para la Super Nintendo. Ah, el de Super. Ok, cool. Nicole dice, Taino, es que veo Violeta. Pensé que era Nicole. Taino dice... Uf, Sega Master. Double Dragon para Sega Master será el mejor. Será el mejor. Two player co-op.
No era single player, gracias. ¿Vieron eso? Aún estando en Easy perdí una vida. O sea, el juego está en Easy y no lo parece. Yo siento que estoy jugando juegos normal, honestamente. Mira, mira. No hay diferencia entre Tiny y Nicole. Ya. Fuerte. Fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Mira, el dicho. A ver, ¿verdad? Después de las 10, él es Nicole, Nicole 2. Mira, por ahí llega Mr. Sparrow Wolf. Buenas. El fanático número 1 de Pokémon Go. Pokémon Go. Pokémon Go. ¿Qué está pasando? Gracias por estar ahí, gracias por darse la vueltita hoy en Nostalgia, como todos los martes a las 6:30, 6:45 hora del este, hora local, jugando juegos clásicos de Nintendo y Super Nintendo, para verme sufrir como nunca me han visto sufrir en estos dichosos juegos de Nintendo y Super, que son tan malos algunos de ellos. Le voy a contar Sega Genesis. ¿Tú has jugado Pokémon Go? Pokémon Go. Mano, Brian, te confieso. Mira, ahí está Sparrow. Sparrow no quiere que hablen de Pokémon Go. Yo, man, come on. Ah, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Pero mira, caballo, no. Yo. Ahí empezaron estos dos a pelear. Es verdad. Lobito. Me cae el fantasma. Mira, mira, mira. Un caballo verde. Mire, mire, mire. Tanto embustero. Me está diciendo que voy a terminar como a eso de la menos 10, más o menos. Para ir preparando tú, ya que pues yo voy a estar acompañando hoy a Taino jugando. ¿Cuál juego era? Me olvido. Es más, a las 10 p.m. lo puedes apagar en confianza, Nation. Mira, Nicole me contestó que juego por las notificaciones de Steam. No puedo creer. Qué brutal quedó eso. Bueno, y para los PC gamers que están por ahí, ¿verdad? Y si están viendo, quieren saber qué es lo más reciente que ha salido, ¿verdad? En ofertas para juegos de PC. Te invito a que visiten press-post.tv. Digo, sí, lo dije bien, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Yo siempre me confundo con ese site de los chicos de Press Post TV. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Siempre me confundo. .net.
corríjame, porque siempre ese site de los chicos se me olvidan. Mis compañeros de Press Post tienen ahí unos cuantos artículos, ¿verdad? De los especiales que salieron esta semana para el Humble Bundle de esta semana. En fin, ahí todo lo que usted busque de PC Gaming, ellos están al día con eso. Nicole, Juan. Mijo, es que ya son tantos sites que yo me tengo que aprender, que llega un punto que se me olvidan. Llenan el memo. Pero, Nicole, you're welcome. Puedes escribir el link en pantalla ahí en el chat. No hay problema. Aquí el bot se porta bien. Puedes compartir el link de la página de Press Post. Ya que a nosotros no nos está malo, al contrario. Nos agrada que siempre estén por ahí apoyando nuestras cositas. Así que esa gente de Press Post son tan buenos ellos. Ellos son tan buenos, yo los quiero tanto a ellos. Ah, ok. Es que acá en el chat de pantalla no se ve. I don't know why. That's weird. No, no, tranquilo, es que acá, si miras la pantalla del stream, el link no se ve en el chat que está en pantalla. So, confío de su excelente trabajo, Gio. Usted es el hombre, no hay que dudarlo. Que no hay quien lo dude, que ese Gio hace un buen trabajo. Ahora lo veo. Thank you. Press-pause.net. Aprendete la Nation o te van a dar un memo. Learn it, then say it. Bot, ¿qué pasa con el bot? ¿Viste? Yo. ¿Viste? Ay, mi madre, espérate, ¿qué es eso? Me están invadiendo el... ¿Quién es? Me están invadiendo el stream aquí por chat. Ay, ¿qué pasa, Pepito? Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? No puede ser. ¿Qué pasa, Pepito? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Ay, qué Navidad más bella. ¿Por qué? ¿Por qué? Con el Mister. Oh my God. Mira, Pepito. ¿Qué pasa? ¿Qué es la que? ¿Todo bien? Macho, claro que sí. Ahora que estoy aquí, ay, bendito, estoy excitado. Ah, ok, ¿por qué? Bueno, porque estoy con el Mister. Ah. El Mister es el mejor. Yo me metí en la piscina con el Mister durante el weekend. Ajá. Y me echó salsa barbecue. Muy bien. Te lo dije que le ibas a pasar bien acá en casa. ¿Te gustó mi cuarto? Ay, es chiquito, pero cómodo. Como yo. That's what she said. Chiquito, pero cómodo. Ajá. Pensaba que tú eras más en el juego retro.
y yo me meto a zona supersónica. Ajá. Y me meto a nivel y a Nestania. Y usted lo que hace es y muere más. Yo digo, mano, cualquiera que piense que es un trofeo por soquier. Repito, lo que pasa es que muchos de estos juegos de Nintendo y de Super Nintendo son juegos fuertes, o sea, no todos son fáciles como los de hoy en día, que tienen checkpoint o save point, tú sabes. Aquí era a rajatabla, tú sabes, tantos continuos sin checkpoint, mira a ver cómo raja, puede. Pero no entiendo esa tabla, pero no raja la mía. Ay, señor. Voy a Nicole Highlight todo esto. Pero sí, mister. Oye, Pepito, ¿y qué es de la vida? ¿Qué es de la vida de Petunia? ¿Está bien? ¡Ay, esa es una cafre! ¿Qué hizo? ¿Vivir? Se ay, yo creía que estaba jugando Pokémon Go. Yo he estado jugando Pokémon Go, mister. Ajá, ¿y cuánto? Tengo un Charmander. Y otro Pidgey, y como 10 Pidgey más, porque eso es todo lo que me sale. Wow. Saludos, Sir Lavin Pro. Bienvenido. Y se divertirán. Mira, bebito, tienes fanaticada en vivo aquí en casa, ¿sabes? Mister, es que me metí en Discord. De momento veo que usted está en el canal y yo digo, pues, a joderse ha dicho. Oh, oye. De verdad que no te escucharon. Hola, no jodas mucho, bueno, que te estoy escuchando. Anda, me están escuchando. Te estoy escuchando. ¡Mamá Nación! ¡Mamá Nación! Sí, hola, ¿cómo está? ¡Todo bien! ¿Y usted? Estoy muy bien, escuchando tus cosas. ¡Se cortó! ¡Se cortó! ¡No te cortes! ¡Se cortó! ¡Estoy aquí! ¡Está muerta la risa! Esto es PC. Sir Laven. No, perdimos a Pepito. No, yo estoy aquí, mister, que me excité mucho. Pero, mister, ¿puedo dar un shout out a la gente nueva que lo está visitando? Seguro. Dale. Ah, pues, tenemos aquí al señor Valenpro 75, que te hizo la pregunta y tú la contestaste porque tú eres un profesional. Está el Lobito, está Brian 006, y gente, recuerden que el Mister es una entidad sexual que es una entidad que se dedica exacto a hacer streaming de videojuegos ahora retro de Super Nintendo. Gracias. Sega, yo no sé qué es eso de Sega, porque yo empecé con el PlayStation 3, pero yo escuché que hay una colección para Play 3 de Sonic, eso sí, Sega. Yo la tengo. Pero ¿por qué son tan malos? ¿Qué juego es? Solo tengo 12. Esto es de los dinosaurios. Este jueguito es viejito, se laven. Este juego se llama Knights of the Round. Salió para el Super Nintendo. Pero ya para los 90. Un poquito viejito. Yo creo que tú no estabas ni. No estabas ni planificado. Él estaba como yo. Exacto. Él tiene 12 años, Pepito. 12 añitos de edad. 12 añitos de edad. Mi madre dice que yo soy su peor accidente. Tenemos un viewer de 12 añitos de edad. Para el Super NES. ¿Qué pasa, Petunia? Yo estoy en vivo, déjame quieta. Tenemos un viewer. ¡Mira! ¡Estoy atreviendo con el Mister! ¡Mister, te dejo! ¡Porque Petunia está
Está bien, dale, okay. Dale un besito a Petunia. ¡Esta Petunia! ¡Vamos, mister! Hablamos, lo Pepito. Mucho. Ajá. Poco. Ajá. Mucho, mister. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo perdimos. Bueno, gente, ahí vieron la intervención amistosa de nuestro amigo Pepito directamente desde Press Pause. Wow. Wow, tremendo raid que me acaban de hacer ahí en vivo. ¿Qué cosa? What? ¿Qué pasó aquí? What? A ver, la armadura cambió de color. Sir Laven le dice, en serio, solo jugaba yo el Sega, el Family, luego el Play, luego la Play 2, luego PC y ahora Play 3. Nice. Pues mira, Sir Laven, yo te invito a que si no lo has hecho, nos des follow. Yo a veces juego los viernes o los domingos, cuando subimos el canal en vivo, a veces juego juegos de PlayStation 3. No hace tanto estuve jugando Stick of Truth y lo acabamos aquí en vivo. Un domingo en Sunday Kickstart. Estuve casi 5 horas jugando y lo terminamos en vivo en el canal. Así que si quieres, ¿verdad? Si gusta, nos puedes dar un follow para que cada vez que vayamos en vivo en los directos, pues te des la vuelta y disfrutes tanto de estos juegos clásicos como de juegos modernos. Mira, precisamente hoy, ¿verdad? A las 10 de la noche, hora local, hora del este, sube el compañero Sparwolf, que está ahí en el chat. Subo ahorita a las 10 de la noche jugando Dark Souls 3. Hombre, está hecho un duro jugando Dark Souls. Si te gusta ese tipo de juego, quieres aprender de juegos modernos para consolas, PlayStation 4 y eso, pues te invito a que te des la vuelta ahorita por el canal. 10 de la noche, hora del este. O 10 de la noche, hora de Puerto Rico. No sé si nos estás viendo desde Puerto Rico. Prespot dice, nivel escondido, tremendo canal. Gracias, Prespot. Ustedes también, ustedes le están metiendo chévere. Bueno, ayer el stream de Azura's Wrath estuvo muy bueno. Muy bueno. Exacto. Para la nostalgia de los que jugamos, eso es así. Y para el deleite de quienes no tuvimos tanta buena fortuna, eso es así. Eso es así. Que a lo mejor desafortunadamente, de verdad, no pudieron comprar estos juegos en su momento dado. Nosotros aquí lo jugamos, claro, claro está. Y siempre pues, hago la salvedad, lo digo. La mayoría de estos juegos que jugamos aquí son emulados en PC. Ahora mismo estaba conversando ahorita temprano que este juego, si usted quiere conseguir una copia física de él, el juego está bien carito, bien carito. Slaven Pro dice, lo mejor era soplar los cassettes de Sega, esos cartuchos. Para mí eso no era muy bueno, pero cada cual. Yo no era de esto de Sega. Yo no era muy fan de Sega. Yo sí. Por eso tenemos los jueves Zona Supersónica. Está más o menos a esta misma hora, como desde las 6:45 en adelante. Este jueves venimos jugando Gunstar Heroes para el Sega Genesis. Gio, Gio es un nene. 31. Mira, maldita paloma con cuchillas en las garras. Ajá, 13 años. Oh. Pero qué bueno que estés por ahí disfrutando. Slaven Pro, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sir Valen Pro. Encuesta, mencionen todo la edad en el chat. Nicole tiene que hacer una encuesta para ver que todo el mundo diga su edad sin ningún tipo de vergüenza. Aquí no somos perverts ni cosas que se parezcan. Esta comunidad es bien buena. Aquí todos nos conocemos, todos somos muy buenos amigos. Así que tranquilo, no, no,
no es nada, no es para nada malo. Nicole es una compañera mía, ¿verdad? Y la esposa de que estaba aquí ahora mismo hablando conmigo, Viti Juan, en su papel de Pepito. Son de acá de Puerto Rico. Ay, ¿por qué cogí a Percival? Nicole dice que tiene 26, Brian dice que tiene 14, Juan dice que tiene 26 también. Son nenes. Es un niño, 26 añitos. Pepito tiene 47, diablo. Taino tiene 33. Oh, come on, man. Me encantaba el Sega. Mis padres me regalaron y me pasé todo. Pasé todos el Mario Kart. Estás vacilando. Pasé todos el Memory Kart. Querrá decir. Deja relajo que el señor y ese 75 como que te delatan. Ah, Gio, tú sabes que como que también estaba haciendo la observación. Un niño de 12 años no va a escribir tan rápido. Y troleando con eso de Mario en Sega, mere. Ah. Señor Lavenpro, no nos trolee, señor Lavenpro. Aquí somos de su edad. Somos un poquito más jóvenes, pero somos de esa edad, somos de ese range. Please don't troll us. Mira, Birdman. Mira qué cool. Según tú vas subiendo de level, un niño de 12 años se hubiera ido en 2 minutos. Tengo 12. Ah, pero se está portando bien. He's behaving. Señor Valenpro. Mira, vamos a pelear con Bob Bars. Acá, esto es un mech. Loco, mira la vida. Ahora es más, cada vez son más largas. Yo. Oh, no. Sparrow está peor que el bot.